Bueno, muchas gracias. Lo que acabamos de compartir con ustedes son los ejes principales de este Plan Integral de Promoción y Desarrollo del Turismo Internacional, un plan que busca consolidar a la Argentina como el principal destino turístico de la región a través de un fuerte impulso del turismo receptivo. Contamos con la presencia destacada del gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Aguad, que ya se hace presente en el escenario, a quien también damos la bienvenida, el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. El gobernador electo de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, que también se hace presente sobre el escenario y a quien recibimos. Recibimos además al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Al ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa. Y a la diputada nacional, Natalia de la Sota, que también se hace presente sobre el escenario. Se encuentran además presentes las autoridades de las cámaras empresarias del sector del turismo, empresarios del sector yerbatero, empresarios del sector tealero, empresarios de la forestoindustria de la provincia, empresarios tecnológicos, empresas, cámaras constructoras. Además está Gustavo Jani, que es presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y autoridades provinciales. A continuación, invitamos a dirigirnos sus palabras al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Hola, buenas tardes ya para todas y todos. Bueno, muchas gracias, gobernador Oscar Herrera Aguad, por recibirnos. Hugo Pasalacqua, próximo gobernador de la provincia de Corrientes. José María. Gracias. Es por algo que les voy a contar que creo que los va a poner contentos, que me confundí con Corrientes. Bueno. Acá me dicen que el gol anulado ayer a San Lorenzo me dejó medio... Bueno, gracias Natalia de la Sota por acompañarnos hoy, representante de una provincia netamente turística como Córdoba, y a nuestro candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, gracias por acompañarnos. Este es un acto especial porque hace algo, o es una forma muy disruptiva de presentarnos, porque en principio muestra un plan, muestra que tenemos un plan, que tenemos una idea, ¿no? Cuando del otro lado vemos que solamente hay agresión, que hay bronca, que hay insultos, que hay motosierra, nosotros venimos acá a contarles un plan. Y a contarles un plan basado además en un caso de éxito. Nosotros, acá está Gustavo Jani, que no nombré, perdón. Gracias Gustavo, y en el nombre de Gustavo a todo el sector privado por acompañarnos, a todos los empresarios de todo el país, a todas las cámaras y a todos los trabajadores del sector. Les decía que lo que tiene este plan de particular es que está basado en un caso de éxito, en el caso de éxito del sector turístico de estos años, que me parece que tiene muchos puntos en común con lo que viene planteando Sergio en la campaña. Sergio viene planteando... Ayer lo dijo en Buenos Aires, en el Gran Rex, un gobierno de unidad nacional y un gobierno de grandes consensos, que hay que encontrar grandes consensos y que hay que llamar y convocar a los mejores. Bueno, acá hay muchos ministros y ministras de turismo de otras provincias, José María puede dar fe, Oscar también, que trabajó con nosotros. La gestión de turismo de estos años tuvo un gran secreto para ser exitosa, tuvo un gran secreto para ser reconocida, que fue conformar un gran equipo, primero con el sector privado, con el cual nos tocó pasar las más duras de todas, la peor crisis del sector, de la historia del sector. Nosotros empezamos allá por diciembre del 2019 y en 3 meses cerró todo. Me acuerdo que me llamaba Oscar desesperado, José María, cerró todo. Cerraron los hoteles, cerraron los restaurantes, todos a facturación cero, las agencias de viaje. Así que nos tocó la crisis más dura del sector, como les decía, y en ese momento había que ser creativo. Había que tener una mirada diferente del Estado. El Estado presente, por supuesto, pero un Estado que además sea inteligente, que sea innovador, que sea creativo. Y ahí nace Previaje. Este programa que a nosotros nos llena de orgullo porque fuimos quienes lo creamos, pero que además llena de orgullo a todos los argentinos porque, como ustedes saben, fue no solamente condecorado por la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, sino que además tuvo el reconocimiento y fue copiado en otros países. Pero este programa tiene una particularidad, y acá vuelvo a lo que habla Sergio de la Argentina que viene. Este programa tiene una particularidad. Este programa fue elogiado
por todos los gobernadores de la Argentina, por los 24, por los gobernadores de Corrientes, por el gobernador de Mendoza, por el gobernador, y digo estas provincias porque son gobernadores que no comulgan políticamente con nosotros, pero sin embargo, en esto, en el turismo, construimos un gran acuerdo. Y cuando construimos ese gran acuerdo, cuando construimos este equipo, cuando demostramos que la relación con el sector privado puede ser virtuosa, como lo fue, cuando demostramos que el Estado tiene que ser inteligente, tiene que ser innovador, tiene que ser creativo, para generar condiciones para que al privado le vaya bien, para que el privado gane dinero, por supuesto, y lo vuelva a invertir en la Argentina y vuelva a generar empleo. Creo que todos acá sabemos que el turismo fue el sector que más empleo registrado generó en lo que va del año. 10,4 por encima de cualquier otro sector. Y eso en gran medida es por Previaje y por el trabajo que hizo este equipo. Y lo que quiero marcar antes de presentar el plan rápidamente es que lo que venimos a plantear nosotros cuando hablamos de unidad nacional, de generar grandes consensos, cuando hablamos de la importancia de ir a buscar a los mejores, es que en turismo se hizo algo muy parecido y que fue un éxito rotundo del cual todos nos sentimos muy orgullosos y todos nos sentimos parte. Se sienten parte todos los ministros, se sienten parte todos los empresarios, acá está Gustavo Jani, que no me deja mentir. Muchos empresarios nos miraban de reojo cuando propusimos el Previaje, cuando empezamos con la gestión. Y hoy tiene un consenso entre los 7 millones y medio de argentinos que lo usaron, pero en la población en general de más del 80% de aceptación. Así que cuando los argentinos nos ponemos a trabajar, cuando ponemos al Estado a trabajar, como lo hicimos esta vez, piensen que el Estado Nacional acá involucró temas importantes de lo que estamos discutiendo. A la Universidad Pública, a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, fue la que hizo el sistema de Previaje. La universidad pública, gratuita, de calidad y con tecnología. La universidad pública hace el sistema de Previaje. Las tarjetas llegan a todo el país, a los más de 7 millones y medio de argentinos por correo argentino. Decían que era imposible, que el correo argentino no iba a funcionar, que no iban a estar las tarjetas, que no iban a llegar a tiempo. Las tarjetas llegaron, no hubo quejas, el programa fue un éxito. Con el Banco Nación, ustedes saben el tamaño que tiene el Banco Nación y lo difícil que es moverlo. Bueno, el Banco Nación fue un reloj. Todos tuvieron o su billetera virtual o su tarjeta física para gastar. Y el Ministerio, y quiero acá destacar también el apoyo y la decisión política de Sergio Massa cuando asume como Ministro de Economía en esas ediciones que para mí fueron las más importantes de Previaje, que son las 3, la 4 y la 5. Y ustedes van a entender por qué. Porque fueron las que nos permitieron que no haya temporada baja. Argentina tiene el segundo año consecutivo sin temporada baja. Ustedes como empresarios del sector saben lo que eso significa. El otro día lo escuchaba Sergio en Mar del Plata decir que, y como Mar del Plata seguramente Iguazú, y como Iguazú, Bariloche y Calafate, que antes el empleo era temporario, ¿no? Terminaba la temporada de Mar del Plata y el índice de desempleo se iba a las nubes. Bueno, no pasó. Hace 2 años que no pasa. Y en gran medida por Previaje, que es la muestra de que un Estado eficiente, moderno, innovador, creativo, pero también trabajando en conjunto con todas las provincias, con todos los sectores políticos y con el sector privado, puede ser exitoso y eso es lo que venimos a proponer para la Argentina que viene. Voy a presentar rápidamente este plan. Cuando pensamos con Sergio en anunciarlo, en contarlo, en presentar esta propuesta, no sabíamos el dato que tuvimos en el día de ayer. El mes de octubre, el mes que pasó, fue el mejor octubre de la historia de la Argentina en términos de turismo receptivo. Nunca tuvimos un mes como el de octubre. Van más de 6 millones de argentinos que visitaron nuestro país, dejando más de 4.500 millones de dólares en estos meses que transitamos del 2023. Ya estamos superando el 2019, ya estamos por arriba de los valores de la pandemia. Así que cuando hablamos de turismo, hablamos de récord de temporada de verano, récord de temporada de invierno, hablamos de récord de turismo receptivo, pero por supuesto que cuando planteamos un país que crezca sostenidamente, un país con inclusión, un país con oportunidades federales en todo el país, en cada rincón de la Argentina, el turismo ahí tiene un rol para nosotros muy importante. Y ese rol queda marcado cuando pensamos en cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para no conformarnos. Argentina es el país que más rápido se recuperó de la región después de la pandemia. Como les decía recién, ya estamos arriba de los valores del 2019. Pero hay un dato que para nosotros es determinante. El turismo definitivamente está instalado en el centro de la discusión como uno de los sectores planteados para que Argentina pueda crecer sostenidamente a lo largo del tiempo, para que Argentina tenga más dólares de los que salen, para que Argentina pueda definitivamente resolver el problema de la restricción externa, que es seguramente el que causa inflación y muchos de los problemas macroeconómicos que tenemos. Cuando uno piensa en el desarrollo de la Argentina, y Sergio lo dice siempre, piensa en Vaca Muerta, piensa en el litio, en el cobre, en la minería, en el agro, en la economía del conocimiento, y en esos puntos nodales
del crecimiento de la Argentina está el turismo. Por eso presentamos este plan para llegar a 10 millones de turistas. Son 7 puntos muy concretos que tienen que ver con cuestiones que podemos hacer y que las podemos hacer rápidamente y que nos van a llevar a que tenga un impacto en los próximos 4 años de nuestro país de 28 mil millones de dólares para la Argentina, con lo que eso significa para que Argentina pueda seguir creciendo, para que Argentina pueda seguir generando empleo y para que Argentina tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo. Los planes, el plan tiene que ver con algunas cuestiones muy específicas, aumentar la conectividad internacional, lo voy a decir rápido, los voy a contar rápido, aumentar la conectividad internacional, sabemos que es una de las grandes deudas que tenemos, uno de los grandes desafíos que tenemos. Por cuestiones geográficas, Argentina necesita sumar más asientos, necesitamos tener más vuelos, necesitamos tener más ida y vuelta, apuntar a algunos lugares específicos, a mercados puntuales, que tienen que ver con turismo receptivo, digamos, apuntar específicamente al mercado de México, al mercado de Estados Unidos, a los mercados de los regionales también, y ahí me meto ya en la segunda parte, que tiene que ver con bajar las tasas portuarias. Todos sabemos, nuestros principales clientes, nuestros principales turistas vienen de los países limítrofes. Y acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque cuando nos hablan algunos de romper relaciones con Brasil, cuando nos hablan de enemistarnos con nuestro principal cliente, bueno, eso también afecta directamente a todas las empresas del sector turístico. Nuestros principales clientes, el principal emisor de turistas en la Argentina es Brasil, que es un país hermano y con el cual tenemos que cuidar la relación. Y además acá en Misiones, ustedes lo conocen muy bien porque tienen frontera con ellos y saben lo que eso significa. Vamos a, no solamente, como les decía, aumentar la frecuencia, aumentar la conectividad, sino que vamos también a bajar las tasas aeroportuarias. Los pasajes de los países regionales tienen más carga impositiva que costo de pasaje. Eso hace que se encarezca y hace, sin ninguna duda, que tengamos menos visitantes. Vamos a potenciar la gastronomía de toda la Argentina. Como ustedes saben, hace poquito anunciamos la llegada de la guía Michelin a la Argentina, lo que marca un hito absolutamente histórico. Hace muchos años Argentina venía persiguiendo la llegada de la guía Michelin sin suerte o sin éxito. Logramos que llegue a la Argentina, en principio, a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de Mendoza. ¿Cuál es el desafío de los próximos años? Que llegue a las principales ciudades turísticas de la Argentina. Que llegue a Iguazú, que llegue a Bariloche, que llegue a Calafate, que llegue a Salta. Eso va a hacer que potenciemos nuestros destinos. Está comprobado por las consultoras internacionales que a cada lugar que tiene el sello de Michelin, que cada lugar a donde llega la guía, se alarga la estadía, se extiende el tiempo que pasa el turista y, por supuesto, que de esa manera se extiende el gasto. Vamos a trabajar muy fuertemente con China, es un mercado que es el mayor exportador de turistas al mundo, más de 140 millones de chinos salen al mundo. Argentina es el principal mercado con 80 mil turistas que venían hasta el año 2019. Como ustedes saben, China tardó mucho en abrirse, tardó mucho en abrir las fronteras y en volver a emitir turismo. Lo hizo hace poco, vamos a trabajar con Aerolíneas Argentinas en un vuelo directo de China a Buenos Aires para incrementar, para focalizar ese mercado que para nosotros es estratégico y que nos va a permitir sumar 250 mil turistas por año. Vamos a potenciar lo que pasa en la Antártida. El turismo antártico es uno de los principales atractivos que tiene la Argentina. Nos buscan de todas partes del mundo, sabemos lo que significa la Antártida en términos de belleza natural, en términos de avidez de conocer el continente blanco. Hay otros países que lo tienen más desarrollado. Argentina no solamente tiene tres bases ahí que tienen que ver con una cuestión más geopolítica, de soberanía, pero tiene que ahora darle un costado más turístico, más comercial. Lo vamos a hacer trabajando no solamente con la llegada de los barcos, de los cruceros, sino también trabajando para que pueda haber aviones que, por supuesto, con el cuidado del medio ambiente, puedan aterrizar ahí. Otra de las cuestiones que estamos viendo como importantes, como determinantes, tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con los productos de naturaleza, tiene que ver con cómo hacemos con este, que después de la pandemia cada vez se busca más, cómo hacemos para que Argentina se convierta definitivamente en un destino de naturaleza. Bueno, hemos hecho la ruta natural con una inversión de 33 millones de dólares, más de 150 obras en todo el país, muchas de ellas acá en Misiones, para que Argentina se convierta en un destino de naturaleza. Hoy es el producto más buscado en el mundo. No tenemos ninguna duda que Argentina está en condiciones de hacer otra inversión grande en infraestructura y convertirse en el gran jugador regional junto con Costa Rica. Así que el proyecto tiene que ver con llegar a los 10 millones en el año 2027. Es una apuesta enorme. Para eso necesitamos
a todos los sectores del Estado, como lo hemos hecho con Previaje, trabajando para que esto pase, pero sobre todo necesitamos decisión política, necesitamos a alguien que tenga la visión y que entienda que el turismo es no solamente, como dicen siempre, la industria sin chimenea, sino un enorme... ¿Qué significan 10 millones de turistas para Argentina? Significan que cada uno de los chicos del interior de la Argentina tenga la posibilidad de estudiar, de crecer, de desarrollarse en el lugar donde nació. Que no tenga que viajar. Me contaba Oscar hoy que están pensando en la Universidad de Iguazú, que están pensando en tener la carrera de turismo en la Universidad de Iguazú. Bueno, eso va a permitir que los chicos y las chicas que nacen en Iguazú puedan hacer su primaria, puedan hacer su secundaria, puedan hacer su carrera y puedan trabajar, desarrollarse, tener su familia en Iguazú. Eso significa este plan, eso significa que Argentina tenga 10 millones de turistas, significa además, como les dije, fortalecer las reservas. En eso hago otro paréntesis muy corto para terminar. Cuando nosotros estábamos trabajando en el plan para incrementar el turismo receptivo, teníamos un gran problema y una gran paradoja, que el turismo receptivo venía creciendo, pero los turistas cambiaban sus dólares en el mercado informal, en el blue. Entonces, paradójicamente, teníamos buenos indicadores de turismo receptivo, pero ninguno de esos dólares quedaba en el Banco Central. Bueno, siempre cuento que peregriné por muchas oficinas para lograr que al turista se le reconozca el tipo de cambio en la tarjeta, el tipo de cambio MEP. Bueno, peregriné esto, qué puertas, no tuve suerte. Cuando llegó Sergio Massa como ministro de Economía, en 2 meses los turistas tuvieron el reconocimiento del dólar MEP, con todo lo que eso significa, y en gran medida... Y en gran medida, porque estoy seguro que eso fue una de las claves de que tengamos este octubre, que les contaba que es el mejor octubre de la historia del turismo receptivo, en gran medida eso fue el comienzo del récord que estamos viviendo ahora. Así que ese es el desafío que tenemos, ese es el plan que tenemos. Como les decía, es un acto diferente, ¿no? En una campaña en la cual Sergio y los que lo acompañamos nos dedicamos a proponer, nos dedicamos a mostrarles cuáles son nuestros planes, y del otro lado es grito, bronca, violencia, motosierra, cómo romper. Nosotros no creemos en esa Argentina, creemos, como dijimos antes y como les decía al principio, creemos en lo que hicimos en estos 4 años con todos ustedes. Estamos convencidos que la salida de la Argentina es con consenso, que la salida de la Argentina es con convivencia, que la salida de la Argentina es abrazando a todos y es con un gran gobierno de Unidad Nacional. Gracias a todos. Buenas tardes. Agradecemos las palabras del ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens. Seguidamente escucharemos las palabras del gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguad. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, el agradecimiento por compartir esta charla, que me parece que es muy importante para el sector empresarial de la provincia, en especial, en particular, para el sector del turismo. Pero hay algunas consideraciones que entiendo son fundamentales a desarrollarlos. Temas que lo venimos trabajando desde hace tiempo. Matías, ministro de Deporte y de Turismo de la Nación, nos ha ayudado, nos ha acompañado con su equipo de trabajo siempre, y hacía una descripción casi perfecta de lo que transcurrimos en los años más difíciles y más complejos. Pero no por ello dejamos de crecer en materia de turismo y en materia del área económica de la provincia. Yo primero quiero comentarles que le decía recién a Sergio Massa que esta es una provincia que, gracias al enorme esfuerzo, trabajo y a la conjunción que se da entre el Estado provincial y el sector empresarial, es una de las provincias que tiene, una de las pocas provincias, que tiene invertido el número entre trabajadores del sector privado por sobre los trabajadores del sector público. Y esto, la verdad, que es muy bueno. Es muy bueno porque significa que un Estado presente, que ayuda y que acompaña, aún en los momentos más difíciles, puede lograr articular desde el público con el privado, pero también nosotros somos articuladores entre el propio sector privado. Y eso es un plus que se da en el entendimiento de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la provincia. Por eso me voy a referir en general y después en particular a lo que venimos desarrollando en materia de turismo.
En materia general, hemos planteado desde un primer momento el movimiento económico de Misiones, y es un movimiento económico que permita la competitividad con los países vecinos. Hemos trabajado, ustedes saben muy bien, no voy a reiterarlo, en lo que es el proyecto, el plan y el programa de la zona especial para la provincia, para poder ser competitivos y también poder lograr un crecimiento y un desarrollo acorde a lo que se produce en las desventajas que tiene Misiones en la matriz productiva. No tiene gas, tiene un sistema energético que recién comenzamos con los trabajos más profundos para poder llegar a toda la provincia, me refiero con gas, me refiero al gas natural, y eso genera prácticamente un 30% más del costo productivo que tiene la industria y las pequeñas industrias productivas en la provincia de Misiones. Y aún así, somos una de las provincias con mayor índice de pymes de la Argentina, ¿no? Evidentemente, la genética misionera está ligada a emprender, está ligada a llevar adelante todos los proyectos productivos de los diferentes rubros, inclusive en la industria metalmecánica, tan difícil producir cuando el combustible te sale más caro, tan difícil producir cuando no tenés gas, cuando tenés una energía limitada. Y en ese plan de desarrollo que lo venimos llevando adelante está el desarrollo de la matriz energética. El desarrollo de la matriz energética que es difícil y complejo porque ustedes saben que requieren inversiones muy importantes. Ahora, Esas inversiones no las puede hacer una provincia. Es muy difícil que solamente los recursos de la provincia puedan pagar una línea, una segunda línea de 500, que es un poco la que planteamos en su momento, una segunda entrada a la provincia, una línea de 500, o las dos líneas de 132 que van a llevar energía a lo que es la zona centro y la zona oriental de la provincia de Misiones. Por eso, para mí es fundamental el entendimiento con las autoridades nacionales, eso lo hemos hablado con el ministro Massa, lo hemos hablado con la secretaria de Energía, y ya hemos avanzado próximos a la firma de un convenio para que podamos lograr el llamado a la licitación de la línea de 500 y Misiones tenga su segunda entrada a la provincia y no quedemos aislados, como hemos quedado aislados en los momentos de sequía donde hubo incendios y la línea de 500 se cayó en lo que hace a la línea Santa María por el ingreso de Corrientes. Hablo también de la importancia que tuvo para nosotros en este tiempo poder habilitar el puerto de Posadas. La habilitación del puerto de Posadas no hubiese sido posible sin el acompañamiento del ministro de Economía de la Nación. Imposible por las cuestiones de habilitación, pero también por las cuestiones de logística. Y eso yo quiero destacar también. Somos la única provincia de la Argentina donde se permite que la navegación desde nuestro puerto, desde el puerto de la ciudad de Posadas, se pueda lograr con barcazas con otra bandera. Y esto se da también al entendimiento del Ministerio de Transporte de la Nación, que nos ha dado la oportunidad a los misioneros de poder sacar nuestros productos desde el puerto cuando sabemos lo difícil que es que lleguen las diferentes empresas a nuestra provincia, teniendo en cuenta que todavía falta lo que es el dragado y balizamiento de lo que es la hidrovía en lo que hace al Paraná Superior. Por eso, para nosotros es importante en el desarrollo integral de la cuestión de la cuestión económica de Misiones poder integrar lo que es el área energética, lo que es el área naviera y el resto de lo que son los programas de consumo que tiene la provincia. Acá, por esas cuestiones que tiene la política y que tiene la gestión, nos acompaña nuestro gobernador electo, Hugo, quien fue el ideólogo de lo que son los programas más exitosos que tiene una provincia en la Argentina, que son los programas Ahora. Son los programas Ahora. Y no hay comerciante misionero que esté en contra de los programas Ahora, que fueron creados en un tiempo para una crisis muy importante que vivíamos justamente desde la provincia con las cuestiones de competitividad con el extranjero.
Los problemas ahora son muy sencillos. Cuando estuvieron en duda la continuidad del cofinanciamiento nacional en el programa Abragóndola, por ejemplo, o en el resto de los programas que llegan hasta el 41%, todos preguntan, y ahí nos dimos cuenta del impacto que tiene, no solo en el que vende, sino también en el que consume. Por eso los programas ahora son programas que están destinados a cuidar y a proteger el bolsillo de los misioneros, pero a su vez también de hacerlos competitivos al sector comercial de Misiones. Y le quiero adelantar que tenemos garantizados los programas ahora hasta fin de año. De esta manera vamos a poder lograr en este tiempo de consumo importante poder llevarlos adelante. Otro tema que no quiero dejar pasar en el área productiva, ministro, porque sabemos que depende también del área de infraestructura. Nuestra provincia es una provincia con características de una provincia tropical, una provincia donde yo sí creo en el cambio climático, yo creo en que nosotros podemos pasar, de meses de sequías impresionantes a meses como este, donde la saturación en lo que hace a las lluvias y el índice de agua caída en la provincia es uno de los más altos de la Argentina, es uno del más alto de la Argentina, y también pone en jaque y en juego lo que es el sistema productivo de nuestra provincia. Por eso tenía uno de los planteos es que esta provincia fue creciendo en materia de rutas y en materia de conectividades. Y bueno, hoy nuestra inversión más importante, y lo venimos a plantear acá Sergio, tiene que ver con los puentes y la conectividad de nuestra provincia. Si bien hay puentes que se están haciendo, Misiones necesita mayor inversión en infraestructura que hacen a los puentes, tanto la ruta nacional número 12 como la ruta número 2, que estamos haciendo un tramo muy importante de 13 kilómetros, pero también complementa con lo que es una ruta turística, que es la ruta del turismo. Por eso lo veo a Sergio, que es uno de los planteos que teníamos, era trabajar seriamente en un programa muy similar. Nosotros te vamos a pasar la idea, porque también Hugo en su momento llevó adelante un programa que se llama 100 puentes en la provincia, que se desarrollan con fondos provinciales y son puentes menores, pequeños, que permiten la conectividad entre diferentes áreas productivas, chacra, colonia. Y nosotros necesitamos ese programa 100 puentes con mucho mayor inversión en las rutas nacionales y en las rutas provinciales de Misiones. Quiero también referirme a algo que nos habíamos planteado en el principio de la gestión, y veo a muchos del sector productivo, que tiene que ver con las economías regionales. El tema de las economías regionales lo trabajamos en su momento, siendo presidente de la Cámara, para que tratemos de disminuir, era la idea. Por eso de ahí sale la idea de la zona aduanera especial, sale de disminuir la alícuota de exportación de las economías regionales. No podíamos ser competitivos con la madera si nosotros competíamos con una alícuota, con un gap muy pequeño, con una brecha muy pequeña entre el que genera cientos y cientos de puestos de trabajo con el que corta solamente el rollo y exporta solamente el rollo. De esa manera pedíamos que tratemos de tener una brecha más larga, que la alícuota de exportación del rollo sea más alta y que la de la industria producida en la provincia, por lo menos con una primera y segunda manufactura, tenga una alícuota menor. Lo mismo con el tema del sector tabacalero. El sector tabacalero llegó a una alícuota del 12, y hemos logrado que todas nuestras economías regionales de la provincia, y esto también después se traspoló a las economías regionales de la Argentina, tengan alícuota cero, y tenemos que defenderlo. Tenemos que cuidarlo. Son millones de dólares que quedan en la provincia en manos de empresas misioneras y en manos de productores misioneros. También fuimos muy serios
en la negociación, porque a veces quedábamos excluidos de lo que es, y ustedes saben la historia, no se las voy a contar, de lo que es el laudo de la yerba mate. El laudo de la yerba mate siempre, y veo muchos industriales del sector yerbatero, siempre se trataba de que se pague el menor precio al consumidor, el consumidor pague el menor precio del paquete a expensas de que el sector productivo tenga un laudo que muchas veces no se ajustaba al índice mínimo de costos. Entonces, es entendible, al industrial, al secretario de Comercio o al ministro de Economía le decía, hasta acá, tu precio en góndola. Y el industrial iba y le decía al secretario de Comercio, entonces, allá tenés que bajar. Nos pusimos la camiseta. Trabajamos con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, trabajamos en los costos productivos de los 12.500 productores de yerba mate de la provincia. Nos sentamos con el sector industrial misionero, que no es el sector productor que hace lobby. ¿Te queda claro? El sector industrial misionero, que no es el que hace lobby, es el que cuida la producción de la provincia. Nos sentamos con los productores y logramos, a lo largo de estos tres últimos laudos, un precio que se ajusta a la matriz productiva de los productores misioneros, pero a su vez también, en la misma línea, logramos que el precio en góndola retribuya ese incremento que tiene la cadena productiva a su inferior, y creo que hay incremento entre el 15 y el 20% en este último tiempo. Eso se logra en un entendimiento donde, yo siempre digo, la yerba mate no tiene que ser la variable del índice de la pobreza. No tiene que ser la variable del índice de la pobreza. ¿Por qué en otro lugar de la Argentina un producto como un vino puede valer cualquier precio y nuestra yerba, que tenemos de la mejor calidad, tiene que ser el precio más barato para que se pueda consumir? El precio siempre tiene que ser justo y se tiene que ajustar a la cadena productiva. Logramos en este último laudo el más del 100% de incremento como nunca se dio en un laudo de en el tiempo donde no hay una cosecha gruesa. Y yo esto quiero destacar también, porque ustedes saben que el sector yerbatero, el laudo del mes de septiembre siempre era un laudo que era como al pasar. Cuanto menos total, no había cosecha gruesa, entonces no había mucha producción. No había mucha cosecha, solo la safriña. Entonces se fijaba un precio que cuando llegaba al mes de marzo a discutir el verdadero precio para la zafra gruesa, nos quedaba muy bajo. Entonces te decían, pero escúchame, me venía a pedir el 100% de lo que me diste, de lo que te di en septiembre. Pero en septiembre no habían dado migajas. En septiembre nos dieron migajas. Entonces, con ese cuento, desde la historia de los gobiernos argentinos, nos traían pateando. Hoy logramos un laudo que va a permitir al productor yerbatero, le va a dar la oportunidad a quienes se sientan a negociar, tener un número mucho más acorde a la escala de precio, que es de 250 pesos, tengo entendido, para el mes de marzo, cuando se sienten a negociar el nuevo precio de la yerba mate. Esto se da en el entendimiento de las políticas públicas. Yo esto quiero destacar porque es fundamental cuando uno del otro lado tiene ministros, tiene personas que trabajan en todas las áreas del sector productivo, que te atienden el teléfono y que te entienden. Quiero también hablar un poquito de turismo y no los canso más. Hicimos varios planteos desde el sector turístico. El primero fue que Misiones sea un destino turístico por excelencia. Misiones, pero toda la provincia de Misiones. Hoy nuestra provincia es un destino elegido por los argentinos, es elegido como destino turístico de la región. Pero para eso tuvimos que invertir. Para eso tuvimos que invertir. Invertimos en el aeropuerto de Posadas en el peor momento.
Donde no había un mango para invertir, nosotros invertimos en el aeropuerto de Posadas, en la pista del aeropuerto de Posadas, y ahora, con el compromiso de Sergio Massa, estamos trabajando a la ampliación de lo que es la infraestructura de la terminal aeroportuaria de la ciudad de Posadas. Posadas ha duplicado y ha triplicado los vuelos, y ya no los vuelos de los viajantes que venían y se quedaban un día. Hoy el pernocte en Posadas, y me lo podrán decir lo del sector hotelero, ha llevado de 1,5 días de pernocte a 2, a 3 y hasta 4 días de pernocte en la ciudad de Posadas. Dejó de ser la ciudad para los viajantes. Se convirtió en una ciudad destino. Destino del deporte, con el apoyo y el acompañamiento de Matías en diferentes eventos deportivos que realizamos acá. Destino también de turismo de eventos y también con el enorme esfuerzo del intendente municipal de un destino como ciudad, como una de las ciudades más lindas de la República Argentina. Por eso trabajamos en una cuestión integral. Trabajamos también con el Soberbio, trabajamos también con la zona norte de la provincia, Puerto Libertad. Y esto que algunos llaman el plancito y que se llama previaje, es el motor de nuestra economía y que nos posiciona como una de las provincias más importantes elegida como destino turístico de la Argentina. Ese plancito es el que nos permitió invertir en la mano de obra de los diferentes operadores turísticos de nuestra provincia. Ese plancito es el que nos da la oportunidad de tener ya más de 1 millón de turistas en Puerto Iguazú 2 meses antes de lo que tuvimos el año anterior. Ese plancito es el que nos permite a nosotros poder soñar y pensar que el año próximo, como lo decía recién el ministro Lammers, Puerto Iguazú sea la ciudad elegida por la provincia de Misiones para tener la primera de las dos universidades, que es el compromiso con Sergio Massa, que se va a implementar en el norte de la provincia para formar personas calificadas en el ambiente, en el ámbito del turismo, no solo para Misiones, sino para toda esta parte de la República Argentina. Y eso lo hacemos trabajando en conjunto. Eso lo hacemos con dedicación, con mucha humildad, pero con mucho trabajo, con mucha tarea. Nosotros también hicimos un planteo en su momento, dos, y con esto termino, que tiene que ver con la conectividad de nuestra provincia. La conectividad de Posadas en la parte de vuelos, la hemos hablado, hemos incrementado los vuelos, las compañías ya viajan todas a Posadas. Hubo un planteo que se lo dije al ministro Lammers en su momento: ministro, yo no quiero que el que viene a Misiones como destino y viene de otro lugar de la Argentina tenga que quedarse un día en la ciudad de Buenos Aires. Un día en la ciudad de Buenos Aires le saca la mitad de la plata que traen para consumir en nuestro pueblo. Y ustedes saben muy bien que llegás a Aeroparque, te llevan al centro, se van al shopping y después te reducen los días de pernoctes en nuestra provincia. A través de una negociación muy seria y muy responsable, con Aerolíneas Argentinas y con el ministro Lammer, que fue quien articuló esa posibilidad, nosotros tenemos enlaces de destinos turísticos del que viene a Misiones con una demora de 2 horas, 3 horas como máximo en el aeroparque. Entonces permiten llegar acá y hace que nuestro pernocte en la provincia se haya duplicado prácticamente y que tengamos una provincia y uno de los destinos como Puerto Iguazú sin ápice y sin descensos como teníamos antes, donde teníamos lleno una temporada y vacío en otra temporada. Eso se llama estrategia, estrategia de gestión, estrategia de trabajo. Lo otro también que quiero referirme son dos temas. Uno, vuelvo a reiterar, y en esto es la decisión que tuvo Hugo en su momento, de que Misiones tenga vuelos internacionales con Aero Europa, que lo perdimos en el momento de la pandemia. Nosotros no vamos a poder tener vuelos internacionales si no tenemos la posibilidad
que ya la hemos trabajado, de que la tasa aeroportuaria en Puerto Iguazú sea equiparable con otra tasa aeroportuaria de Brasil, de Foz de Iguazú. Es imposible pensar que una línea aérea internacional con las tasas que hoy tenemos baje en Puerto Iguazú y no baje en Foz de Iguazú. Y me dirán, pero toda la Argentina va a reclamar una reducción de la tasa. No sé si estará en mente eso, pero sí yo les puedo decir, ministro, que la provincia de Misiones y la ciudad de Puerto Iguazú es la única de esta parte de la Argentina o de la Argentina que comparte el mismo destino turístico con el Brasil y tiene una pista de cabecera de un lado hacia el otro de muy pocos kilómetros. Entonces, nosotros no competimos con otras provincias, nosotros competimos con otros países. Por eso la Argentina debe entender de la necesidad de nosotros poder contar con tasas diferenciales en lo que hace a la aeronavegación en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú y así lograr una competitividad que las empresas de otros países o las mismas empresas que hacen vuelos internacionales puedan descender en Puerto Iguazú y no bajar en Foz y tener que pasar para venir a Puerto Iguazú. Así que más decirles que hemos... Que en el plan integral de turismo, gracias al aporte de Matías, pudimos lograr que los 78 municipios de la provincia de Misiones tengan la posibilidad de generar obras en sus destinos naturales para un turismo receptivo que permitió que muchos misioneros y que mucho turismo regional pueda venir y pueda acompañar el crecimiento y el desarrollo del turismo, turismo aventura, del turismo en el Tabaí. Ayer estuvimos en la Gruta India, donde se hicieron inversiones. La inversión de 50 destinos ha sido, y esto quiero destacar, ha sido una apuesta muy importante a federalizar también los recursos del turismo, porque siempre había solo para los destinos grandes. A partir de esto, 50 destinos, nosotros podemos tener obras en Colonia Aurora, podemos tener obras en San Javier, podemos tener obras en la Gruta India y en cualquier otro lugar de destino de la provincia de Misiones. Así que, bueno, simplemente esto, dejarles a ustedes las inquietudes y el agradecimiento. Agradecemos las palabras del gobernador de la provincia de Misiones, doctor Oscar Herrera Aguad. Y ahora sí, a continuación, vamos a escuchar las palabras del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Querido gobernador, es suave y sutil para mangar, ¿vieron? Con una sonrisa te pide los puentes. Gracias, querido Oscar. Gracias, querido Hugo. Esta muestra de poder trabajar con el gobernador que termina su mandato y con el gobernador que empieza su mandato es una muestra de madurez, pero sobre todas las cosas de que hay un proyecto en la provincia y que ese proyecto en la provincia tiene en la gestión, en la acción de gobierno, puesta la prioridad. Así que felicitaciones. Y ojalá desde el 10 de diciembre, si los misioneros nos ayudan, podamos seguir trabajando juntos por todo lo que todavía nos falta hacer. Gracias, Matías, por invitarnos a participar de esta presentación. Gracias, Natalia, por acompañarme. Natalia de la Sota es cordobesa, pero decidió acompañarme en algunas de las recorridas del interior y cuando le dije Misiones me dijo, me encanta. ¿A quién no le gusta Misiones, no? Y gracias al presidente de la Cámara de Turismo. Sé que la gran mayoría son empresarios de esta provincia, enfocados, orientados
a la actividad turística, hotelera, gastronómica, pero también sé que hay empresarios de otros sectores y me gustaría hablar un poco de turismo, pero también hablar un poco de algunos otros sectores que son importantes para nuestra economía y que son importantes para la economía y el desarrollo de la provincia de Misiones. Obviamente, el primer dato que le quiero dejar al sector turismo, más de 500.000 de argentinos visitaron Misiones con el previaje. De los 7.5 millones de argentinos que usaron el previaje, 500.000 de argentinos visitó Misiones con el previaje. Y obviamente, cuando escucho, no me molesta a mí el ruido, pero cuando escucho esos mensajes, cuando escucho esos mensajes de que subsidiar al turismo es destruir nuestras cuentas, quiero dejarles algunos números que en ese más de 500.000 que visitó Misiones están explicados en términos de empleo, de inversión, en términos de generación de divisa y en términos de estabilidad en el mercado de trabajo. 548.000 trabajadores en el sector hotelero, turístico, gastronómico, el sector que más empleo generó en los últimos 2 años. Y me parece que hay que entender que por un lado es clave para el desarrollo de esta actividad tener previsibilidad para la inversión y la continuidad de los previajes fue importante, pero también es importante tener claro cómo alineamos los incentivos. Digo esto porque una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si en la Argentina sigue o no el previaje. Yo ya dije, previaje 6, 7, 8, 9, 10, porque creo además que el sector turístico, hotelero y gastronómico, en una economía global donde la industria del entretenimiento, donde el cambio en el mercado de trabajo le agrega tiempo de ocio a la gente, el tener bien enfocado el crecimiento de un sector que sobre la base del incentivo del mercado doméstico amplía capacidades para generar divisa y recibir mercado internacional es fundamental. Es fundamental. Cuanto mayor capacidad, mejores camas, mejor servicio, más capacitación, el enorme trabajo que hicieron conjunto operadores privados con el Ministerio en capacitación del personal, en calidad de atención, que entre otras cosas permitió la llegada de la guía Michelin, pero además permitió que muchos lugares saltaran de categoría o de estrella, tiene que ver centralmente con apostar a una actividad que además le genera divisas a la Argentina. La planificación de crecimiento de 1.000 millones de dólares más por año en términos de ingreso de divisa por ingreso de visitantes tiene a esta provincia como uno de los principales actores. Y acá viene el segundo mensaje. Porque es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino de naturaleza, como destino turístico, asociado a la agenda de destinos naturales, si hay gente que piensa gobernar la Argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira. Nadie va a creer que podemos ser proveedores de turismo ambiental si gobierna gente que niega el cambio climático y la agenda ambiental. 3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, para el que rompe humedales, para el que contamina ríos.
Nada de una multa, como dicen por ahí. No todo tiene precio. No todo tiene precio en la vida. Hay cosas que no tienen precio, que no se arreglan con multas, que no se arreglan con plata, que tienen que ver con qué lugar para vivir le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El tercer tema importante, vinculado también a esa agenda turística. Ustedes vivieron los momentos de apertura de la economía. Ustedes vivieron y pueden contar como nadie cómo eran de un lado y del otro las colas del puente, en Posadas y en Iguazú. Y ustedes saben que cuando la cola es de acá para allá es porque la economía argentina anda mal. Y se abrió la economía y se cerraron las oportunidades de los comerciantes y de los hoteleros y de las pymes y se destruyó empleo. Y que cuando la cola es de allá para acá, estamos generando trabajo, estamos generando divisa, estamos generando comercio. Tenemos que seguir con la cola de allá para acá. Tenemos los brazos abiertos para recibir más brasileros, más paraguayos, en un momento en el que además la otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera no con la Argentina, sino con Brasil y con Paraguay. Piénsenlo en términos de impacto en la vida cotidiana de todos los países, de todas las provincias y ciudades, de todas las ciudades fronterizas. Piénsenlo en términos de convivencia social. Muchos tienen familia a un lado y al otro. Muchos comparten actividades sociales de un lado y del otro. Es al revés. Tenemos que modernizar los pasos, hacer más ágil el cruce, ir a un esquema que nos permita ir y volver con mayor nivel de conectividad, sin trámites burocráticos, facilitar y agilizar todo el tema migratorio. Y sí, y aunque al concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste, y por ahí es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú para competir con Foz de Iguazú. Le guste o no le guste al concesionario, que cada tanto opina de política además. Y me parece muy importante entender que eso nos da la posibilidad de trabajar conectividad internacional, porque no tengan dudas que Cataratas, asociado muchas veces a ruinas, a posadas, termina siendo un destino internacional de excelencia, de elección a nivel global, que hoy se nutre de países de la región, pero por falta de conectividad, y que lo tenemos que hacer, y que lo tenemos que hacer trabajando juntos además con el sector privado. Así que espero que me haya escuchado la titular de ANAC y que se anime a firmar rápido la rebaja de la tasa aeroportuaria de Iguazú para que empecemos a competir desde mañana. Que no le tenga miedo un concesionario. Si le tiene miedo, la vamos a apoyar. Defendamos a Iguazú y a Misiones y su actividad turística, hotelera y gastronómica. Pero no quiero dejar de plantear algunos temas que, sin ser de la actividad turística, son importantes para esta provincia. Como bien decía el gobernador, en esta era en la que se discute todo, en estos días en los que se define todo, hay una enorme crítica a la acción del Estado por promover. Cuando el Estado invierte en subsidios para sostener actividad económica, aparece la idea de el mal gasto, el mal uso de los recursos públicos.
se ha transformado casi en una bandera. Y yo le quiero contar a los y las misioneras que esta idea de eliminar subsidios de manera indiscriminada sin mirar qué significan en la vida de cada argentino y de cada argentina, no solo va a tener impacto en cuánto paguen en el boleto de colectivo, 4 veces. No solo va a tener impacto en cuanto paguen en el litro de nafta, 2 veces y media. No solo va a tener impacto en la boleta de luz. Es el final de la hora misiones. Porque el Estado Nacional subsidia con 948 millones de pesos al mes el ahora misiones. Cada comerciante de Misiones que sepa que cuando vota en contra de la política de promoción a través de subsidio, está atentando contra su propio interés, contra su propia economía, contra su propio patrimonio, contra su nivel de actividad. Y no quiero dejar de decírselos, porque después es tarde. Después, cuando las cosas suceden y vienen los tarifazos y viene la apertura indiscriminada y se elimina la hora misiones porque es un gasto innecesario, nos lamentamos. Y será tarde. Y no quiero que sea tarde porque tenemos mucho que hacer para el futuro. Tenemos que cuidar estas cosas que hacen al desarrollo económico, pero tenemos mucho que hacer para el futuro. Acá está la gente de la industria forestal. Eliminamos las retenciones a la forestoindustria centralmente porque queremos agregar valor, porque no queremos que nos vuelva a suceder como sucedió hace algunos años, que las placas de fenólico entraban por los puentes, pasaban por Misiones y seguían de largo a Buenos Aires. Queremos que se produzcan acá y que se exporten desde acá. Por eso, además, asociar la zona franca al puerto de Posadas para darle la posibilidad de tener un proyecto de desarrollo industrial. Por eso la zona aduanera especial puesta en marcha desde el año que viene, para darle competitividad industrial a las industrias tecnológicas. Por eso, además, la eliminación a la yerba, al tabaco, al té, de las retenciones. Porque empezamos a abrir mercados internacionales en los países árabes que representan una enorme oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia de Misiones. Y creo que tenemos que pensar esa tarea. Que tenemos temas que resolver, claro que tenemos temas que resolver. Si este año, a pesar de ser uno de los 5 años con mayor volumen de importaciones de la Argentina, hoy es tapa del diario El Cronista, a pesar de eso, tenemos dificultades, porque tuvimos la sequía más grande de la historia de la economía moderna de Argentina y nos faltaron dólares. Y eso lastimó y devaluó nuestra moneda, y eso nos generó inflación, pero además nos generó dificultades para el comercio, para ampliar capacidad instalada. Pero el año que viene Argentina crece más de 40 mil millones de dólares en exportaciones respecto de este año, por el impacto del agro, por el impacto de las economías regionales, por el impacto de la minería y por el impacto de la energía. Por primera vez, no solamente no vamos a ser deficitarios, no vamos a terminar en equilibrio como este año, sino que además vamos a ser superavitarios y exportadores de gas y de petróleo. No solamente por la finalización del gasoducto, sino también por los oleoductos. Y eso además de ordenarnos nuestras cuentas, que las tenemos que ordenar. Eso, además de fortalecer nuestra moneda, nos hace más competitivos. Una cosa es generar energía térmica importando el gas de Bolivia a 12 o 14 dólares. Otra cosa es generar energía térmica con el gas de Vaca Muerta a 3 dólares con 50 pagándolo en pesos. Es la cuenta del almacenero que puede hacer cualquier comerciante de Oberá, de Posadas, de Iguazú, en el día a día de su negocio. No es ni más ni menos que eso.
Tenemos además una oportunidad. Esta provincia eligió un modelo educativo disruptivo que incorporó la robótica, la programación como parte del proceso de aprendizaje. Eligió ser parte de Ciudades Digitales. Estamos acá, en el Polo Tecnológico, en el Parque de Desarrollo de la Ciencia, cerquita de uno de los puntos de referencia de esa idea de Smart City que ha planteado esta provincia. Y además, con la idea de poner también en la agenda económica a la economía del conocimiento como forma de agregar valor, pero además de generar empleo para los misioneros y las misioneras. Yo les quiero pedir que, entendiendo que tenemos problemas, que no los negamos, no soy jamás de los que niego un problema. Tampoco soy de los que lo señalan. Trato de enfrentarlos, resolverlos, y si no, no hablo. Porque hablar es fácil, pero resolver en serio los problemas articulando con gobernadores, con intendentes, con empresarios, con gremios, requiere de la capacidad de poder sentar a todos a la mesa y de invitarlos. Y los quiero invitar a los y las misioneras a que se animen a construir con nosotros esta idea del entierro definitivo de la grieta y la construcción de un gobierno de unidad nacional. Porque en definitiva, no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores si no hay empresas. Y la suma del capital y trabajo es la que genera virtuosidad y valor agregado en nuestra sociedad. No hay un Estado omnipresente, tiene que haber un Estado eficiente, que como acá en esta provincia, brinde servicios de salud, de excelencia y de calidad, pero que además facilite a la hora de encarar los procesos, por ejemplo, de cobro de impuestos. Y quiero dejarles un mensaje a todos los empresarios de Misiones que se animaron a lo largo de estos años a exportar. El 2024, ese crecimiento natural de las exportaciones argentinas por recurso, tiene que venir acompañado del crecimiento de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. La PYME argentina hoy exporta 13.680 millones de dólares al año, pero con un valor de tonelada 5 veces el valor de la tonelada promedio de Argentina. Argentina exporta tonelada promedio 550 dólares, la PYME está en casi 2.400 dólares. Eso es valor agregado argentino, eso es trabajo argentino transformado en exportaciones. Y quiero proponerles un compromiso y un desafío, un compromiso de mi parte y un desafío para ustedes. Si Dios y los argentinos y los misioneros me dan la responsabilidad de gobernar, desde el 1 de enero, cada dólar incremental que exportemos va a pagar 0 de impuestos internos nacionales en la Argentina. Para que si el 19 de noviembre a la noche nos enteramos de que los argentinos no eligieron ni la violencia, ni el odio, ni la bronca, ni el ajuste, sino que eligieron el crecimiento, el diálogo, la esperanza, el 20 empiecen a hacer las cuentas para ver cómo crecemos en exportaciones, porque si ustedes crecen en mercados, crecemos en trabajo. Si ustedes crecen en mercados, crecemos en divisas y tenemos nuestra economía más fuerte. Si ustedes crecen en mercados, tienen empresas más rentables. Si ustedes crecen en mercados, nuestra economía es más fuerte y nuestra inflación más baja y nuestra capacidad de crédito reaparece. Y esa es la tarea que tenemos que encarar juntos. El mejor puente que puede construir el Estado Nacional es decirle: todo lo que crezca es suyo.
úselo para reinvertir, para generar más trabajo, para los misioneros y para los y las argentinas. Muchas gracias. Y así, tras las palabras del candidato a presidente, pero además ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, damos por concluido este acto agradeciéndoles a todos y a todas por su presencia. Gracias a los empresarios, a las cámaras empresarias de las mujeres empresarias.